Familia Copservir, nos alegra muchísimo estar nuevamente con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico Bienestar Más. Qué bueno que estés motivado, conectado y listo para esta muy buena sesión de entrenamiento que les traemos a todos ustedes. Se llaman ejercicios isotónicos, así como lo oyen. Ya en breve les estaré explicando de qué se trata este muy buen entrenamiento que por supuesto les va a traer muchos beneficios. Profe, ¿cómo está? Excelente, profe, gracias a Dios. ¿Preparado para esta muy buena rutina, profe? Claro que sí, una rutina muy particular que quizás algunos no lo han hecho, pero ya se van a dar cuenta ustedes de qué se trata y cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué necesitamos el día de hoy? Necesitamos mancuernas, colchoneta, por supuesto la hidratación, que no puede faltar en la toalla para secarnos el sudor. Calentamiento previo para lo que viene, equipo, así que vamos con toda. Muy bien, comenzamos con movilidad articular del tronco, eso es, realizando giros. Muy bien, vamos, dale. Eso es, cambia, ahora inclinamos a un lado y al otro, vamos. Eso, muy bien, cambia, equipo. Vamos con los brazos hacia atrás. Muy bien. Eso es, dale. Muy bien, cambia hacia el frente. Muy bien, equipo. Cambiamos, ahora vamos al frente y regresamos. Eso es. Muy bien. Vamos, un poco más. Bien, ahora cambiamos con rotación de cadera. Eso. Nos estamos preparando, equipo, para esta rutina. Así que concéntrate ahí en el calentamiento, en realizarlo bien. Muy bien, al otro lado. Eso es, cambia. Vamos con flexión y extensión de rodillas. Eso. Bien, sigue. Muy bien, cambia los tobillos, rotación hacia afuera. Bien, cambia, ahora hacia adentro. Cambia, equipo, el otro pie primero hacia afuera. Bien, ahora hacia adentro. Eso es, un poco más. Bien, ahora elevamos los talones ahí en el puesto, equipo. Vamos activando también nuestros gastrocnemios. Eso, el tendón también. Muy bien. Cambia, abre piernas, te mueves a un lado y al otro. Eso es, muy bien, sigue. Eso es, equipo. Muy bien, cambia. Ahora vamos con rodilla al frente. Eso, eleva las rodillas donde más puedas. Muy bien. Vamos, sigue. Eso. Vamos, equipo, dale. Tres, dos, uno. Cambia. Ahora cruzamos la pierna. Vamos. Eso. Muy bien. Vamos, cruza la pierna. Eso es. Tres, dos, uno. Cambia. Vamos con un poco de trote ahí en el puesto. Eso. Vamos intensificando los movimientos en el calentamiento. Eso es. 4, 3, 2, 1. Trota y brazos arriba. Vamos. Eso es. Ahora al frente. Muy bien, equipo. Ahora abrimos. Y cerramos. Eso. Y sigue trotando. Dale. Vamos, 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 vamos.
3, 2, 1, rodilla, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trota en el puesto, vamos. Eso, elevando los talones ahora. Vamos, vamos, vamos. Y moviendo los brazos. Eso es, muy bien. Ánimo equipo, vamos con toda. Eso. 3, 2, 1. Cambia, patinadoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trote, vamos. 1, 2, 3. Y recogemos, vamos, abajo. 1, 2, 3. Eso. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos. Eso es. Dos más. Última. Eso es. Y me quedo. Muy bien, equipo. Excelente. Respira profundo. Eso es. Perfecto. Toma aire. Mueve los brazos. Muy bien. Bueno. Hemos terminado nuestro calentamiento de la mejor manera, acondicionados para esta muy buena rutina que tenemos para ustedes el día de hoy. Así que vamos con toda. Las mancuerras. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este entrenamiento del día de hoy? Algo muy particular, como le dijo el profe, en estos ejercicios que vamos a realizar, vamos a llevar a cabo. Ejercicios isotónicos. ¿Qué significa esto? Son ejercicios en los cuales hay que ejercer una contracción muscular, un acortamiento y un alargamiento del mismo, ¿ok? En una ejecución de movimiento. ¿Qué beneficios trae esto? Mejora la circulación de la sangre, mejora la parte cardiovascular, fortalece los huesos, articulaciones, mejora la fuerza, la potencia y, por supuesto, mejora la tonicidad muscular. Ah, y por supuesto, para aquellas personas que lo realizan ejercicios de pesas, quiere aumentar su masa muscular, esto les va a ayudar muchísimo porque va a mejorar mucho la parte de la hipertrofia, rompimiento de fibras musculares. Dos opciones para realizar este ejercicio para aquellas personas en las cuales ya una para o han sufrido alguna lesión en alguno de sus miembros, tanto inferiores como superiores. Te voy a mostrar el primer ejercicio, observa, acá en la colchoneta. Vamos a trabajar la parte de los isquiotibiales. Para aquellas personas que no pueden realizarlo con levantando peso, ¿ok? Van a hacer esto, mira. Aquí, levanto y bajo. Levanto y bajo sin apoyar los pies en el suelo, en la colchoneta, ¿ok? Mira, aquí voy despacio. Mira, concéntrica, excéntrica. Concéntrica, excéntrica, ¿ok? Segunda opción. Para los que pueden levantar mancuernas, lo vamos a hacer con peso, observa. Peso muerto, mira. Acá. Uno. Dos. Y tres. ¿De acuerdo? Este es el que van a hacer con las mancuernas. Vamos a realizar el ejercicio en el suelo. Vamos. Muy bien, equipo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? ¿Por repeticiones? ¿Por tiempo? Por tiempo, 20 segundos en cada uno de los ejercicios, ¿ok? ¿Preparados? Vamos, 3, 2, va. Eso, despacio, vamos. Eso, despacio, sin apoyar los pies en el suelo. Suave. Eso, muy bien. Vamos. Va, despacio. Suave. Eso, bien, muy bien. Deja ahí. Eso es. Bueno, deja la colchoneta allí. Vienen dos ejercicios los cuales vamos a realizar en la colchoneta. Bueno, segunda opción. Segundo ejercicio, mira. De forma lateral, vas a apoyar el brazo hacia un costado y vas a levantar, mira. Más en la cintura. ¿Para trabajar cuál? El glúteo medio, ¿ok? Mira, levantamos, ¿ok? De esta forma. La opción es para ambas personas, ¿ok? Tanto los que levantan peso como los que no lo pueden hacer. Preparados, 20 segundos, 3, 2, va.
Eso, muy bien, arriba. Ah, sube. Eso, muy bien, vale. Sube despacio. Que significa el trabajo. El músculo que estás ejercitando. Muy bien, tiempo. Ahora al otro lado. Preparados. 3, 2, va. Muy bien, arriba. Muy bien, despacio. Eso, muy bien, vamos. Vamos, equipo. Bien, tiempo. Bien, deja la colchoneta ahí. Nos levantamos. Recuerda levantarte en cada ejercicio que tenemos en el piso. Eso. Y ahí, estira un poco. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a realizar pectoral. Vamos a trabajar el pectoral de dos formas. La primera, en plancha. Mira, push-ups. Vamos acá abajo y arriba. Acá abajo y arriba. La segunda opción, para los que están en recuperación, observa. Vamos con las rodillas en el suelo y bajamos, mira. Baja por completo y sube. Baja por completo y sube. Preparados. 3, 2, va. Vamos. Arriba, abajo y arriba. Eso otra vez, vamos. Eso, muy bien, vamos. Dale. Arriba. Arriba, eso. Eso, muy bien. Eso, vamos, tiempo. Muy bien. Eso, vamos arriba. Bueno, ahora vamos a trabajar. Recuerden, este ejercicio es para ambos, ¿ok? Para los que trabajan con peso y sin peso. Ahora vamos a trabajar el tríceps, parte posterior de los brazos, con peso. Observa, vamos acá, copa tríceps, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Ahora sin peso, damos palmas y llevamos atrás, mira, 1, 2, 3, despacio, ¿ok? ¿Ok? Vamos pues, preparados. Sin peso, vamos. 3, 2, va. Eso, muy bien, vamos. Vamos. Esa, vamos. Esa, muy bien, vamos, dale. Esa es. Tiempo, muy bien, eso, equipo. Muy bien. Esa es, perfecto. Muy bien, vamos a un ejercicio abajo. Si quieres puedes extender la colchoneta. Vamos con fondos tríceps, ok. Dos opciones. Ojo, aquí, 1, 2 y 3. La segunda opción, recuerde, mira. Vamos acá, levantamos y bajamos aquí. Levantamos y llevamos abajo, ¿ok? Siempre flexionando lo más que puedas el codo. 3, 2, va. Asentamos. Eso, vamos otra vez. Muy bien, eso. Y las personas que tienen problema de manguito rotador, esto les va a servir. O a nivel del acromioclavicular, el huesito que tenemos allí sobresale en el hombro. Tiempo. Vamos, eso, muy bien. Bien, equipo. Eso es, bueno, este ejercicio es para ambos. Flexión de rodilla. Aquí estamos trabajando dos cosas, la propiocepción y la parte de la parte isotónica, ¿ok? Contracción muscular y alargamiento del músculo, ¿ok? Vas a llevar la rodilla, vas a llevar la pierna hacia el frente, luego regresas al frente y vas acá, ¿ok? Preparados. 3, 2, va.
Eso, muy bien, vamos. Eso, muy bien, despacio. Muy bien, muy despacio, equipo. Sin afán. Recuerda que tienes 20 segundos. Eso. Muy bien, dale. Eso es. Tiempo. Cambia la pierna. 3, 2, va. Muy bien, eso. Vamos. Eso, muy bien. Excelente equipo, vamos. Tiempo, muy bien. Esa es. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a trabajar la sentadilla, ¿ok? Con peso. Observa, la primera con peso. Se lleva las mancuernas acá o acá. Y vas a hacer el movimiento de la sentadilla. Mira. ¿Ok? Espalda recta, mirando al frente. Ahora, sin peso, sin implementos, ¿ok? Vas a bajar hasta donde te dé la articulación. ¿Ok? Para aquí, aquí o hasta donde puedas bajar. ¿Ok? ¿Preparados? 3, 2, va. Mira, yo lo voy a hacer de perfil. Mira, hasta donde puedes bajar. Eso, muy bien. Vamos. Despacio. Muy bien. Eso. Muy bien. Tiempo, muy bien. Esa es. Perfecto, equipo, muy bien. Ahí vamos avanzando. Bueno, siguiente ejercicio. Vamos a trabajar la cara frontal de los brazos, el bíceps. Con peso. Vamos con peso. Uno y dos. En ángulo supino, palmas mirando hacia el frente. Mira. Aquí, mira. Con peso, mira. ¿Ok? Ahora, sin peso, sin implementos. Vas a empuñar las manos y vas a contraer el músculo. Uno. Dos. Solamente el movimiento del codo hacia la mano, ¿ok? Preparados. Tres, dos, va. Muy bien, eso. Contrae. Contrae. Eso, muy bien, vamos. Muy bien, equipo, eso. Contrae. Esa es, muy bien. Vamos. Tiempo, muy bien, eso, perfecto. Muy bien, equipo. Esa es, muy bien. Bueno, siguiente ejercicio. Vamos a correr al frente y hacia atrás. Primero, el avanzado hacia el frente y hacia atrás, ¿ok? La segunda opción, en el puesto, vamos a correr aquí, ¿ok? Vamos dándole movimiento articular, tanto en los brazos como en pierna, mira, aquí, ¿ok? Preparados, 3, 2, va. Vamos, dale. Eso es, vamos. Trata de tortar sobre la bolita del pie, sobre el metatarso, ¿ok? Vamos, dale. Eso, muy bien, vamos, dale. Eso es, puedes ir a este ritmo. La intensidad que tú quieras, bien, eso. Perfecto, equipo. Muy bien. Vamos con todo, equipo. Bueno, ya no quedan sino dos ejercicios, equipo. Dos ejercicios. Bueno, el avanzado y el básico, observa, llevamos los pies, hay una contracción, concéntrica, excéntrica, contraemos y extendemos, mira, cogimiento y alargamiento del músculo, aquí, 1, 2, 3, 4, la segunda opción, observa, 1, 2, 3, y 4, ¿de acuerdo?
una tercera opción para aquellos que tienen problemas a nivel lumbar. Observa, vas a apoyar aquí, 1 y 2, ¿ves? Preparados, 3, 2, va. Vamos. Eso, muy bien, vamos, dale. Vamos, equipo. Eso es, despacio. Sin afán. Vamos. Esa es. Bien. Eso, perfecto. Muy bien. Ya queda sino un ejercicio, equipo, y terminamos. Eso. Muy bien. Siguiente. Vamos acá. Manos atrás de los glúteos. Baja los glúteos, mira. Y vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Vamos, equipo, preparados. 3, 2, este es para ambos. Va. Eso, muy bien, dale. Vamos, equipo. Eso es, dale. Tiempo, muy bien. Eso es. Bien, arriba. Bueno, vamos a dejar la colchoneta allí porque vamos a empezar con los ejercicios de piso como lo que hicimos en el primer. Como lo hicimos en el primer ejercicio. Bueno, hemos terminado nuestra primera fase de ejercicios isotónicos. Vamos a parar un minuto a partir de ya para que pueda recuperar y pasamos a la segunda fase del entrenamiento. Así que vamos, pues. Coméntanos desde dónde nos escribes, qué tal te ha parecido este entrenamiento del día de hoy o si tienes alguna pregunta con respecto a los ejercicios que estamos realizando el día de hoy. ¿Qué? ¿Cuánto alguna lesión? ¿Cuánto algún impedimento que no puedas realizar algún ejercicio, algún movimiento? Nos lo haces saber, te estaremos respondiendo en la forma más pronta posible. ¿Ok? Transcurren los segundos. Bien, mientras, bueno, ya terminó el tiempo. Recuerden, para los que puedan levantar peso acá, peso muerto, 1 y 2, de esta forma, ¿ok? Mira, la segunda, sin peso, sin implementos, levantamos. Acá, tenemos brazos, 1, despacio, y 2, sin apoyar los pies en el suelo. Preparados, 3, 2, va. Arriba. Muy bien, eso. Arriba. Muy bien, equipo. Dale. Eso, muy bien. Vamos. Eso es, despacio. Despacio. Muy bien, eso. Dale, equipo. Bien, tiempo. Deja ahí. Deja ahí porque vamos para el otro ejercicio. Vamos acá. Vamos a hacerlo el avanzado y el básico. El avanzado. Vamos acá. 1, 2, 3. Como si estuviéramos lanzando una patada. Vamos a trabajar el glúteo medio. ¿De acuerdo? El básico. Levantamos. Levantamos y bajamos. Levantamos y bajamos. 3, 2, va. Arriba. Muy bien. Despacio. Eso. Son movimientos controlados, equipo, de movilidad articular. Eso, vamos. Muy bien. Tiempo, muy bien. Ahora voltea. Próximo, 3, 2 y se fue. Vamos. Eso es. Arriba.
Eso es, equipo. Vamos. Bien, tiempo. Esa es. Muy bien, mientras vas recuperando, te voy a explicar el siguiente ejercicio. Planchas, push-ups. Vas por completo y subes en plancha, ¿ok? El avanzado, ahora el básico. De rodillas, vas aquí, vas por completo y subes. Preparados, 3, 2, va, abajo. Eso, súmate por completo, abajo y arriba. Eso, esperas unos segundos allí. Eso, y arriba. Eso, vamos. Despacio, muy bien. No hay afán. Eso, muy bien, equipo. Tiempo. Muy bien. Esa es. Bueno, vamos arriba. Bueno, copa tríceps. Mientras vas recuperando allí, con peso. 1, 2, 3. Recuerden que sin peso. Palmas. 1 y 2. Codos a lo ancho de los hombros. 3, 2. Va. Y a la postura de perfil. Y la otra frontal, mira. Eso es, mira la postura. Eso, muy bien. Muy bien. Tiempo, muy bien, eso. Perfecto, equipo. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio de los fondos tríceps. Vamos abajo. Mira, dos opciones. La avanzada, mira. 1, 2, 3, sin apoyar los glúteos en el suelo. La básica, 1. Y apoyo los glúteos en el suelo. Me levanto y apoyo otra vez. 3, 2, va. Vamos, apoyamos aquí, dale. Eso es, muy bien, dale otra vez. Vamos. Eso, muy bien. Vamos. Arriba, muy bien, eso. Vamos. Eso, la más mínima flexión que puedas realizar te va a servir. No te preocupes. Ahí vas recuperándote, tiempo. Arriba. Muy bien. Esa es. Perfecto. Muy bien, ahora la extensión cuádriceps. Mira. 1, 2, 3, 4. Si tienen la máquina de extensión de cuádriceps, la pueden levantar los que pueden realizarle el movimiento con el peso, ¿ok? Vamos, aquí. Preparados, 3, 2, va. Muy bien, eso. Perfecto. Muy bien, eso, ¿vale? Desde la frente. Recuerda que aquí estamos trabajando, estamos realizando dos entrenamientos diferentes. Una de propiocepción y el otro isotónico. Cambia. 3, 2, va. Eso, muy bien. Perfecto, equipo. Tiempo, muy bien. Esa es, perfecto. Muy bien, equipo. Bueno, ahora, siguiente ejercicio. Vamos con las sentadillas. Con peso y sin peso. 1 y 2, ¿ok? Con peso. Ahora, sin peso. Vas a bajar hasta donde te dé la articulación. No te preocupes, mira. ¿Ok? Vas a bajar despacio. Preparados. 3, 2, va. Despacio. No tienes afán. Eso, muy bien. Recuerda que esos ejercicios están más enfocados en la movilidad articular. Recuerda. Y el fortalecimiento muscular. Estamos trabajando con autocarga. Con peso y con autocarga. Tiempo. Muy bien, eso. Perfecto, equipo. Eso, muy bien.
Bueno, siguiente ejercicio. Vamos con el curl bíceps. Recuerda, con peso. Una. Y dos, ¿ok? Solamente el movimiento del codo hacia la mano. Sin peso. Uno. Contrae. Dos. Tres. Tres. Dos. Va. Vamos. Eso, muy bien. Muy bien, equipo, eso, dale. Eso es. Muy bien. Tiempo. Esa es. Bueno, estamos en la recta final, equipo. Eso es, muy bien. Vamos a extender la colchoneta en el suelo. No nos quedan sino dos ejercicios. Y finalizamos. Primero, el avanzado. Uno, dos, tres. Sin apoyar los pies en el suelo. Ahora el básico. Uno, dos, tres. Tercera opción para evitar el apoyo en la zona lumbar. Mira, una, dos, tres. Preparados. Tres, dos, va. Eso, muy bien, ¿vale? Muy bien, eso. Despacio, sin afán. No te preocupes por ir más rápido. Eso, muy bien. Excéntrica, 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 mira. ¿Ves? Eso, muy bien, equipo, muy bien, lo hace muy bien. Tiempo. Bueno, nos fuimos para el último ejercicio de esta sesión de entrenamiento del día de hoy. Vamos a hacer una variante, mira. La primera era la avanzada, ¿no? Esta. Ahora vamos a hacer otra, mira. La básica, una. Apoyas el pie en el suelo. Dos. Tres, la básica, ¿ok? Preparados. Tres, dos, va, arriba. Eso, muy bien. Vas alternando la pierna. Eso, muy bien, despacio. Vas a subir hasta donde mejor lo puedas hacer. Esa es, muy bien. Vamos. Despacio. Eso, muy bien. Tiempo, muy bien. Esa es. Buen equipo. Bueno, profe, coronamos. Este, profe. Bien. Hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy. Ejercicios isotónicos. Espero ya en su espacio lo hayan hecho de la mejor forma. Y lo hicimos con el ánimo de poder realizar estos ejercicios para que puedan mejorar su movilidad articular. Mejor en la circulación, mejor en la capacidad cardiovascular, ¿no? Para aquellos que llevan mucho tiempo en una para y que llevan mucho tiempo de forma sedentaria sin hacer ejercicio, esos ejercicios les va a ayudar a mejorar mucho en muchas zonas de nuestro cuerpo, ¿ok? Bueno, vamos a hidratar y a estirar, ¿ok? Vamos. Puedes irnos comentando allí qué tal te pareció el entrenamiento del día de hoy. ¿Desde dónde nos escribes? ¿O alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto al entrenamiento del día de hoy? Nos las pueden hacer saber allí en los comentarios. Estaremos dando pronta respuesta a sus preguntas. ¿De acuerdo? Permanecemos de pie, no nos sentamos. Vamos con el estiramiento. Faltan unos 20 segundos nada más. Quédanos allí rapidito. ¿Qué tal te parecieron esos ejercicios? Algo muy en particular, ¿no? Bien, equipo. Vamos con el estiramiento, profe. Muy bien, familia Copservir. Ahí donde estamos. Abrimos las piernas y llevamos ambas manos a un costado. Eso es. Sin doblar rodillas. Quédate ahí. Muy bien, cambia. Muy bien, cierra despacio. Eso. De igual forma,
quédate ahí tomando la punta de los pies sin doblar rodillas o hasta donde más puedas bajar. Vamos. Muy bien, cambia. Ahora realizamos flexión de rodilla para cuádriceps. Bien, cambia. Vamos con la otra pierna. Muy bien. Ahora rodilla al frente, espalda recta. Eso es, cambia. Bien, ahora estiramos los brazos. Hacemos presión hacia el pecho. Bien, cambia. Muy bien, equipo. Ahora llevamos al frente, brazo extendido. Eso es, cambia. Muy bien, ahora atrás para tríceps. Cambia. Muy bien, equipo. Mueve los brazos, mueve las piernas. Eso es, respira profundo. Una vez más. Muy bien, equipo. Profe, muchas gracias. A usted, profe, por habernos acompañado y a todos ustedes, equipo. Fuerte aplauso por el trabajo realizado. Muy bien, nuevamente agradecidos con todos ustedes por la participación e invitarles para que sigan conectados de lunes a viernes a las 6 de la mañana y los miércoles en una doble jornada de entrenamiento que nadie se puede perder. 6 de la mañana y 7 en punto de la noche. Extiéndele esta invitación a amigos, familiares y compañeros de trabajo que aún no hacen parte de esta gran familia para que comiencen a cuidar su salud, a entrenar con nosotros y a ponerse ¿qué? En forma. Un gran abrazo desde acá, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento. Cuídense. Chao a todos.